Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en una emisión más de este programa aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y recuerden que, bueno, también este programa de Escuela para Padres lo estamos llevando a través de las cámaras y el programa lo hemos nombrado Hablemos. Y hoy vamos a hablar con los papás de la Escuela Secundaria Técnica número 37 que nos visitan el día de hoy y vamos a hablar acerca de un tema muy importante: ¿cómo hablar con nuestros hijos de los problemas en casa para que estos no puedan repercutir en su educación? Y para esto, bueno, tengo a tres papás el día de hoy y bueno, los voy a presentar en este orden. A mi izquierda está el papá Javier, Miguel, perdón, la profesora Claudia y el papá Francisco. Buenos días. A ver, vamos a iniciar este programa y vamos a hablar de este problema tan grande que puede realizarse y puede reflejarse a través de nuestros hijos, los problemas en casa o los problemas personales, para que no se reflejen a nuestros hijos, de qué forma nosotros platicamos con ellos, cómo nos acercamos a ellos. Buenos días. Bueno, nos acercamos con ellos, como habíamos platicado en otras ocasiones, escuchando su sentir, ¿no? Ya sea en la escuela, con sus compañeros. Primeramente hay que saberlos escuchar, ¿no? Para que podamos darle una opinión acertada y sepan manejar esa situación o ese problema que tienen, con la confianza que siempre les vamos a demostrar o les vamos a hacer sentir, para que todos los problemas que les aquejen nos los puedan transmitir. Profesora Claudia, muchas veces la aptitud del chico depende del estado de ánimo en que se encuentre, y este estado de ánimo que presenta es reflejo de lo que hay en casa. El chico es agresivo, el chico a lo mejor es muy noble, el chico es manipulable. Mucho depende de cómo es el trato que se le da en casa o cómo convive con familia. ¿Qué tanto afecta en la educación de él? Tratar la parte emocional de los chicos es fundamental. Sí les afecta de manera sustancial en su personalidad, en sus actividades académicas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona no se siente a gusto consigo mismo, lo va a reflejar. Nosotros como padres debemos de motivar a los chicos y de darles esa guía. Escucharlos sobre todo, escuchar las inquietudes, en el momento que ellos tienen las inquietudes, escucharlos, porque en ese momento ellos tienen una necesidad y nosotros tenemos que acudir a ese llamado, ¿no? De los chicos. Para mí la cuestión emocional es fundamental para todo lo que realizamos en la vida, ¿no? Nosotros como padres debemos de atenderlos, debemos de guiarlos, debemos de tratar de comprender a los chicos en qué situación se encuentran, porque si nosotros no lo hacemos, ellos van a buscar muchas veces una ayuda y a lo mejor con las personas que se lleguen a acercar les pueden dar una ayuda, pero equivocada, ¿no? Pero ellos finalmente, muchas veces me ha tocado que lo único que quieren ellos es hablar, ser escuchados, ni siquiera te están pidiendo que opines, que los juzgues, nada, quiero expresarme, nada más. Entonces es muy importante aclarar con los chicos, en mi caso como docente, ¿qué necesitan? Que te escuche, que me comunique contigo, que te apoye, que te dé sugerencias, que te dé mi punto de vista, qué es lo que tú requieres de mí en este momento. Entonces, adentrarnos un poco más como docentes en la parte emocional de los jóvenes, para mí es fundamental. Francisco, nosotros como papás nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestros hijos cuando nosotros tenemos problemas en casa y bueno, los expresamos de tal forma que pues lo involucramos de forma pues no queriendo, ¿no? Sin quererlo, los involucramos en ese tipo de problemas, en nuestros problemas.
les estamos, nos damos cuenta que les estamos haciendo daño? Okay. Desgraciadamente, los problemas nos abruman, nos ciegan. Después tu micrófono. Tantito, vamos a hacer un cambio de micrófono. Y ahora sí. Ahí está. Ajá. Bien. Desgraciadamente, los problemas nos abruman como padres. Uh-huh. Nos ciegan. Sabemos que les estamos haciendo un daño porque estamos reflejándoles una situación desagradable. Uh-huh. Debemos de aprender como padres a resolver este tipo de problemas sin afectarlos a ellos. Uh-huh. Desgraciadamente cuesta mucho trabajo. Uh-huh. Todo esto nos lleva, yo creo que toda la vida. Así es. Ellos, en la edad que se encuentran actualmente, pues son como esponjas, como hemos platicado, son esponjas, absorben todo, ¿sí? No pueden ser ajenos a nuestros problemas como padres. Uh-huh. Una falta de economía, problemas de pareja. Así es. Que es lo más usual. Entonces, desgraciadamente, cuesta trabajo como padres separar una cosa de otra. Uh-huh. En lo personal, cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Procuramos que sea lo menos afectable para ellos, pero definitivamente no pueden estar en otro mundo mientras los padres tienen problemas. Hay que saber resolverlos, encauzarlos a ellos de que con su apoyo pueden resolverse todo este tipo de problemas. Uh-huh. También, claro, da en uno, como padre y como madre, resolverlos de primera instancia. Pero ellos, con su apoyo, un buen estudio, que vayan por buen camino, es más que suficiente. La comunicación es básica. Es básica para resolver todo tipo de conflicto que existe en casa. Es necesario, bueno, muchas veces el platicar con ellos acerca de lo que nos aqueja o la situación por la que se está viviendo como familia, platicarlo de cierta forma es muy importante. No dejarlo, tampoco no lo podemos dejar a un lado, olvidado, de que él supongamos que no existiera o no le incumben ese tipo de problemas, porque de cierta forma siempre le afectan y aterrizan todo el peso sobre él. Entonces, ¿cómo acercarse a ellos y platicar y decir, sabes qué? Es que es un problema, a lo mejor el que tenemos económico o que tengo con mamá, o que tengo con mi pareja, pero bueno, tú no eres el culpable. ¿Cómo acercarse a ellos? Porque es una edad muy difícil donde los sentimientos y bueno, todo lo que lo rodea, para él es una bomba. ¿Cómo acercarse a los hijos? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nos podemos acercar platicando con ellos, teniendo mucha comunicación, hablándoles con la verdad, exponiendo las situaciones tal cual son, sin maquillar nada. Realmente viven en el mismo contexto que nosotros y no podemos aislarlos y decirles tú eres ajeno al problema porque uh-huh. eres parte de la familia, ¿no? Pero sí tener una muy buena comunicación, aprender a dialogar. Tenemos que aprender los adultos a dialogar primero para enseñar a los chicos a que ellos también aprendan a dialogar, a escuchar. Y yo creo que familiar se debe de haber mucha confianza, ¿no? Debemos de buscar soluciones, sobre todo que nuestro objetivo, si tenemos algún conflicto, llámese cual sea o venga de donde venga, buscar las soluciones y no enfrascarnos en el problema, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que vamos un pasito más adelante, no buscar culpables. Y a los chicos yo estoy de acuerdo que sí se les involucre, pero de una manera que se les haga saber que ellos no son, se les comenta, pero ellos no son el problema, si en ese momento no les incumbe a ellos, ¿no? Si sí son, pues también hacérselo saber, ¿no? Pero yo creo que la base de todo es la confianza,
aprender a dialogar para resolver los conflictos y comunicarnos. Comunicarnos siempre, estar en constante comunicación. Nosotros muchas veces sin hablar estamos comunicando. Nuestro cuerpo comunica, nuestros ojos, nuestros movimientos, todo el tiempo estamos comunicando. Yo puedo ver a mi hijo y decirle con mis ojos te quiero mucho y otras veces estoy enojada, ¿no? Sin decirle una sola palabra. Entonces, todo el tiempo estamos comunicando, hay que aprender a hacerlo de una manera correcta. Y claro que sí, involucrarlos porque son parte de la familia. Así es, y ya como lo decía Francisco en algún momento también, ¿no? Bueno, esa educación que nosotros recibimos en casa, nosotros que ahora ya somos padres, bueno, pues es diferente a lo que nosotros estamos dando hoy en día. Hoy hay otras adversidades, está lo laboral, muchas veces nosotros le damos demasiada confianza a nuestros hijos y cometemos a lo mejor ese error de querernos hacernos sus amigos, cuando realmente no somos sus amigos, sino que somos nosotros los padres, y de cierta forma sí, la confianza te permite acercarse a lo mejor como un amigo lo hace. Pero ya involucrándolo también en nuestros problemas personales, estamos cometiendo un grave error. ¿Cómo, Miguel, podríamos nosotros tratar de pues evitar este tipo de conflictos en casa cuando nuestro hijo se siente afectado? Bueno, como decía la profesora, sí es sí es bueno involucrarlos, ¿no?, en los problemas, en ciertos problemas, no no darles esa demasiada confianza de decir, bueno, soy tu amigo, pero también soy tu padre, ¿no? Hay que saber explicar, como dijo el señor Francisco también, sin maquillaje, ¿no?, las cosas como son, sino decirle, mira, mentirles, ¿no?, pues porque ya a esa edad ya no se les puede mentir, a esta edad que tienen ya se les puede mentir, ya saben todo ellos, bueno, parte de todo. Siento que la mayor cosa de este tema es la confianza que se tenga de los hijos con los padres, ¿no? Yo siento que es lo básico, ¿no? La confianza. Uh-huh. La confianza para que ellos te comuniquen todo lo que sienten, todo lo que les aqueja, lo que no saben, por decir, ¿no? También una pregunta que traten de hablar con uno, pues se la sepa contestar, ¿no? Uh-huh. Más que nada sería eso. Sí, y es que es muy importante la confianza que nosotros le demos a nuestros hijos para que ellos puedan ahora sí que confiarnos todo lo que ellos piensan y lo que realizan. Pero yo les voy a preguntar aquí al aire, nosotros como parte de la familia, el núcleo de la familia, ¿qué tanto nos esforzamos por darles esa confianza a nuestros hijos? Adelante, Francisco. Bueno, el esfuerzo lo realizamos totalmente, al 100% los padres. Buscamos lo mejor que se pueda dar para nuestros hijos. Definitivamente, laboral, económico, espiritual, social. ¿Por qué no de salud? ¿Sí? Nosotros muchas veces es difícil abordar estos temas con ellos porque no los queremos afectar. Entonces lo tratamos de enmascarar, ¿no?, con otro tipo de cosas que realmente también sin querer le estamos haciendo daño. ¿No es así, Claudia? Además, no es algo que adquiramos en una tienda, ¿no? La confianza es un proceso y se va dando con el diario convivir con nuestros chicos, ¿no? De nosotros depende, como adultos que somos, propiciar esa confianza, ¿no? Irnos ganando poco a poco la confianza de los chicos. Cuando ellos nos confían una situación difícil para escucharla a nosotros, que ellos saben que nosotros como padres va a ser difícil entenderla,
si queremos que nuestros chicos sigan confiando en nosotros, tenemos que poner mucha atención en cómo vamos a reaccionar como padres ante una situación que sabemos que, pues, que nos puede afectar, ¿no? Como incluso como familia, una situación de drogadicción, una situación, no sé, problemas ya fuertes, ¿no? Tenemos que saber escuchar. Y yo creo que si nos llegamos a enfrentar un problema así, tenemos que reaccionar no de manera impulsiva, ¿no? Sino pensar antes, ¿qué voy a contestar? ¿Por qué? Porque si yo a mi hijo le contesto de una manera que lo recrimino, que lo estoy juzgando, puedo perder su confianza. Y más adelante ya no me va a decir nada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante mantener la comunicación, la confianza con los chicos. Y no espantarnos de nada. Claro. Y nosotros mismos adelantarnos un poquito, darles esa información y decirles, los riesgos son estos, si te vas por este camino, te puedo ir así, y los riesgos son estos, ¿no? Ya cuando ellos son mayores de edad, ellos tienen que aprender a tomar sus propias decisiones. Pero yo creo que la confianza es fundamental para las buenas relaciones entre la familia. Sí, la confianza, y hay un aspecto también muy importante, donde cometemos el error de comparar. Cuando son dos o tres hijos, siempre cometemos el error de comparar. Y decimos, es que tu hermano no hacía esto. O tal vez cuando es hijo único, es que yo no hacía esto cuando tú estabas, cuando tenía tu edad. Claro que no hacías eso, porque es diferente la situación, es diferente tu personalidad. Pero nosotros siempre, no nos enseñan a ser padres. Vamos aprendiendo conforme a las experiencias, conforme a la marcha, y es muy importante que nosotros tengamos bien fundamentados los valores sobre lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Para eso, bueno, es necesario también, si nosotros tenemos algún conflicto en casa y que no sea reflejado, porque se da de que el chico es hiperactivo, es agresivo, es muy noble, entonces es porque eso le enseñamos nosotros a nuestros hijos. Entonces, ustedes cómo platican con ellos, cuál es la actividad que ustedes realizan en un día común con ellos, una plática, a lo mejor como decía Miguel, cuando despierta, yo acostumbro a despertarlo y decirle, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Un beso, bla, bla, bla. ¿Cómo es un día con los chicos? Platicar con ella sobre algún asunto que tenga o problema que tenga con algún compañero, ya sea un maestro, no sé, ¿sí? Y buscar que nos tenga, que me tenga la confianza para poder platicar cualquier tipo de problema. ¿Sí? En mi caso, como son dos mujeres, pues siempre hay una barrera por el género, ¿no? Siempre hay una barrera. No es lo mismo que platiquen un tema sexual con la mamá a con uno como papá. Yo sí les he hecho hincapié a ellas de que el hecho de que yo sea un hombre, pues, no desconozco, me informo sobre problemas sexuales de la mujer. ¿Por qué? Porque ahorita yo estoy en ese caso y tengo que verlo, ¿sí? Hacerles ver que no es lo que antes manejaban como un tabú, que no preguntes, no digas, no. Las cosas tal como van, ¿sí? Lógicamente a la edad de cada una, ¿sí? Hay que buscar las palabras apropiadas para comentar con una o con la otra, ¿sí? Ya ellas a lo mejor dicen, ya hasta me dan clases, pudiera ser, pero no creo, ¿sí? Digo, uno trata de informarse, para que no nos agarren de bajada, no, sí, y luego me chascarrean con que ya voy a ser abuelito, ya voy a ser papá, yo lo que se quiera, y man, está bien, hija, nomás ten la madurez
para afrontar una situación de ella. No es cualquier cosa un hijo. Se comentaba hace rato, es una responsabilidad. ¿Sí? Una responsabilidad, y como luego le comenta a su mamá, nosotros los vamos a tener para echarlos a perder. Tú eres la que los vas a educar. Porque la educación, como hablábamos hace rato, se tiene en casa. Decía mi abuela, se mama en la casa. En la escuela nada más te dan lo cultural. No es ni guardería, ni similar, en donde te van a cuidar, ¿no? Debes llevar unas bases. Sí, hay muchos maestros que lo van cultivando, qué bueno. Pero todo es en casa. Sí, entonces, hablar honestamente, claramente. Y le digo, sobre todo, en mi caso, a niveles. Una hija de 20 años, una hija de 14. Entonces, tengo que estar como en el radio, bajándole y subiéndole su nivel. ¿Sí? Es lo que yo busco. Y sobre todo, ser honesto con ellas para recibir lo mismo, honestidad de ellas. Se va creando la confianza. Sí, como decía la profesora, día a día, día a día. Así es. ¿Y contigo, Miguel? Como decía el señor, la confianza se cultiva, ¿no? Con el diario estar con ellas, ¿no? Conviviendo, me comentabas que cuál era la... Un día, por ejemplo, con mis hijas, ¿no? Es despertarnos, saludarnos, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tienes hoy de tarea? ¿Me puedes ayudar en algún trabajo en el trabajo que tengo? Sí, te puedo ayudar. Que le eche ganas en la escuela, que cualquier duda que tenga le pregunte a su maestro, a su maestra, que les tenga la confianza, como a mí me tiene la confianza, que les tenga la confianza también a ellos, para expresarles sus sentimientos, sus inquietudes. Como dice el señor Francisco, aquí la confianza es cultivarla para cosecharla y que ellos tengan esa confianza con nosotros para que se platique de cualquier tema abierto, ¿no? Como decía, la sexualidad, la drogadicción, y hablárselos tal cual es, ¿no? Como es, no decirles, disfrazárselos. Por ejemplo, con mis hijas yo no platico mucho de sexualidad porque están pequeñas, pero sí poco a poco se los voy diciendo. De drogadicción sí hablo un poquito más con ellas, en este caso del tabaquismo, ¿no? Que si pueden no fumen, porque es una antesala para otro vicio, ¿no? Para otro vicio. Entonces, sí me gustaría que lo que yo les digo y les transmito lo tomen como ejemplo, ¿no? Como decía el señor Francisco, el ejemplo es desde uno, desde la casa, llega uno al trabajo, a la escuela, y ese ejemplo que uno les está dando lo transmite con sus compañeros y con sus maestros. Y es que es muy importante el ejemplo, lo que tú comentas, Miguel. Y muchas veces nosotros se nos hace muy complicado, ya lo habíamos mencionado también, de que nos cuesta trabajo saludarlos de beso, darles un abrazo, felicitarlo por hacer las cosas bien. Entonces, eso tan sencillo es tan difícil a la vez. Nosotros abrimos estos espacios precisamente para eso, para que nosotros expresemos lo que nosotros a lo mejor se nos dificulta realizar frente a nuestros hijos o frente a nuestra pareja. Entonces, hemos creado una serie de actividades en estos programas donde, bueno, nosotros tratamos de acercarnos a nuestros hijos. Si ustedes lo desean, pueden apoyarnos y decirles unas palabras en estos momentos, a lo mejor, qué es lo que ustedes quisieran decirle a el hijo, a la hija, que salga del corazón, prácticamente, ¿no? Improvisado, de forma improvisada, que es lo más sincero posible. Ajá. Maestra Claudia, primero los padres.
como dice, improvisado, a mis hijas, pues les transmito todos mis sentimientos, mi buena vibra, que sigan como hasta ahora son, para siempre, y que le echen ganas a la escuela, que las quiero mucho, y que se formen como mujeres en un futuro próximo. Bueno, yo nomás a mis hijas les quiero decir que hago todo el esfuerzo posible por ser un buen padre. No seré el mejor, pero sí un buen padre. Apoyándolas, saben que las quiero y son lo principal en mi vida. Gracias. Bueno, yo a mi hijo le quiero decir que lo quiero mucho, le quiero agradecer la confianza que durante todos estos años nos hemos tenido, y también le quiero decir que nunca le di un hermano o una hermana porque no iba a tener el tiempo que tuve para él, no iba a tener el recurso económico para darle a ese hermano o esa hermana lo que le di a él. Por eso decidí nada más quedarme con uno, y 100% todo mi amor, y todo lo que yo tengo es para ti. Te quiero mucho, mi amor. Gracias. Ok, un aplauso, por favor. Muchas gracias y muchas felicidades por ese compromiso que tienen ustedes con sus hijos. Y bueno, nosotros les agradecemos este tipo de expresiones que ustedes realizan a través de nuestras cámaras. Y bueno, no me queda más que felicitarles y mandarles una felicitación a sus hijos, que de verdad deben estar muy orgullosos de ustedes. Pues muchas gracias por acompañarnos este día aquí en DGES TV, pero no me quiero ir sin antes pues mandar saludos, que nuestros invitados manden saludos a aquellas personas que ustedes deseen enviárselas. A ver. Pues a mi esposa, a mis hijas y a mis papás, que gracias a ellos pues estoy aquí, y que a mis hijas las quiero mucho. Ok, yo mando un saludo a toda la comunidad escolar de la técnica 37 y principalmente a todos mis 200 niños que tengo en este momento atendiendo en los primeros años. A todos mis hijos también son ellos. Gracias. Pues un saludo a mi familia, que estén bien, y invitar a todos los padres de la escuela secundaria 37 a que se integren a estos grupos. Gracias. Pues muchas gracias. Nosotros también queremos mandar saludos de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, pues a todas las secundarias técnicas en el Distrito Federal que nos acompañan día con día, y por supuesto de parte de todos mis compañeros de producción que están a cargo de esas producciones en DGES TV. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo que nos dan, y bueno, no me queda más que despedir el programa e invitarlos a que continúen con nuestras emisiones de Hablemos aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Hasta luego. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.